Recording in progress. Oh my God. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine. Mr. Alvarenga Velasquez. So. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Mr. Javier Mariona. Good evening. We miss you on Friday. Es que he estado un poco enfermo, dice. Ah, okay. Todavía me siento así, pero aquí estamos. Ya podemos al día. Llega, me llega. That's the attitude. Monday 11. Casi, en la última clase vamos a distinguir bien a Mariona Mengíbar. Es cierto. Mr. Larín Pineda. Junior Bucaramanga. Class number 18. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Y el segundo módulo. El segundo módulo, ¿cómo, en qué fecha lo vamos a ir culminando? Fíjese, Delmi, que a ciencia cierta no le puedo decir porque no sé cuándo lo van a iniciar. Es decir, no sé si a alguno ya le dieron fecha probable de inicio. Ajá. O sea, les tuvieron que mandar un correo para hacer una preinscripción. No sé si ahí ya les mandaron una fecha probable de inicio. Digamos que si estamos mañana 12, 13, pongámosle, alguien creo que me preguntó, le digo que a veces entre lo que recogen papeles y crean el nuevo grupo, a veces se tardan un promedio de una semana o semana y media, le digo yo. Eso más o menos, si así fuese, déjeme ver mi calendario, si así fuese más o menos 13 y 7, 20, pongámosle, por ejemplo, que, oh my God, pongámosle que, por ejemplo, el 20, póngale que estemos iniciando quizás o que iniciaran, digamos, entre el 26 y el 30 de octubre. Terminarían justo en noviembre. Eso, o sea, terminaría, digamos, generalmente esto dura 4 semanas bien puras. Ahora, esto hay que exceptuarle, por ejemplo, que tal vez, pues, digamos, pueden empezar el octubre 30 para que quede cabal con el noviembre 2, que noviembre 2 es asueto y obviamente no hay clases. Para que termináramos, digamos, o terminen el mes completo, esa podría ser una opción. Digamos que, o sea, esa es una opción que yo le puedo decir. Pero de ahí, pues, podría ser que empiecen también más tarde, digamos, podría ser que empiece tipo 3 de noviembre y se termine más o menos por ahí también casi ya primeros días de diciembre. En el mes de diciembre no dan cursos, ¿no, verdad? Fíjese, Delmi, que le voy a ser muy honesto y por lo menos con inglés corporativo, este sería casi mi primer año. Yo he estado en otra empresa y a veces dependiendo del inicio del curso, sí he tenido que terminar cursos a la mitad, digamos, es decir, empiezan
a principios, en la primera semana o en la segunda semana de noviembre, y tengo que empezarlos allá por el, tengo que terminarlos allá por el 14, digamos, de diciembre. A veces, depende. O pueden empezar también a finales de noviembre y terminan casi, tal vez no a finales de diciembre, pero sí, por ejemplo, si empieza la tercera semana justo en noviembre, termina casi la tercera semana de diciembre. O sea, eso por lo menos cuando yo trabajé en otra empresa, pero por lo menos acá les soy honesto que no sé cómo llevan cada campaña. Sí, yo esperaría quizás una campaña más. Ajá. Es decir, un curso más y después nos vamos al otro año, pero no le podría asegurar nada. Es mi primer año en la empresa y pues, a ver qué decida. Bueno, gracias, Kiché. Ok. Decirle que extrañé a los que no estuvieron el viernes. ¿Quién se me acaba de ir? Ok, good evening, guys. Welcome again to PNIT or English, National English, oh well, English for Work Program, okay? That's it. Today is our session number 18. And today is Monday. I'm in Monday, October 11th, 2021. As always, the first thing that we have to do is go with the attendance, okay? Ángel Balmore Aguilar García. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Elmi Noemí Rivas Carballo. Sí. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Francisco Javier Mariana Mengíbar. Present, teacher. José Nelson Ruiz. Present, teacher. Very good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Present, teacher. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. William, perdón, Milton Hernández Sola. Porfa, Lizeth Herrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Okay, guys. Very, very good. Very, very thank you. Very, very thank you. Very, very thank you. How are you? So, welcome again to the class. We have to go over the last topic that we studied, and the last topic that we studied, they were prepositions, okay? Prepositions of place. Let me see. Oh my God, I don't know what about. So let me see, I commit this mistake always, so sorry. This is 18, and today is about preposition of place practice, I guess. Okay, guys, do you remember the preposition of place? Hello. Any preposition that you remember? Behind, in front of. What else? Oh my God. What's behind? Detrás. Detrás.
Aquí está, ¿eh? Ah, no, me equivoqué. Ah, no, pero es que esta era, ¿verdad? Sí. No. Preposition of place. Ok. Esta es la ICDR. Preposition of place practice. Ok, error. Bueno. Preposition of place practice, we have on, at, in, under, por ejemplo. ¿Qué otra? Behind, como dijo Carla. ¿Qué otra? Between. Between. ¿Qué otra, niños? Among, por ejemplo. No, but this is the last topic also that we started, no? There is, there are. Solo que vamos a review of preposition of place. Estoy algo. Recuérdense que estábamos viendo esto cuando decíamos there is y there are en quantifiers. Que there is era para uno, there are es para dos o más. Y teníamos los quantifiers: a little, a few, a lot of, many, much, any, less of, and some. Y que decíamos que estos quantifiers o there is y there are se usan de acuerdo a si es countable and uncountable noun. Ok, dígame, Carla. Teacher, se le escucha un eco, teacher. Ahorita lo vemos. Carla. Perfecto. Déjeme ver. How do you. Right now, what about? ¿Ahora? Yes, teacher. Ok. Decía entonces que. Oh my God, no, no. Va. Decía que este fue nuestro tema, perdón, there is y there are. Y que decía que there is es para más de uno, there are es para dos o más. Quantifiers, we have the quantifiers like a little, few, a lot of, many, much, any, lots of, and some. Ok. Y que estos iban de acuerdo a un countable and uncountable noun. Y aquí teníamos que there is es para singular and there are es para for plurals. Y decíamos there is an ATM across the street. Ok. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street. Esto fue básicamente la clase del viernes. Ok, esta fue la clase del viernes en donde veíamos there is, there are, cómo usamos con los quantifiers, discutíamos un poquito por qué quantifiers, countable and uncountable noun, y luego pues una vez más there is y there are en singular y en plural. ¿Preguntas hasta aquí, caballeros, señoritas? Sé que algunos no estuvieron el viernes quizás y van a tener más preguntas que respuestas. Algunas cosas las puedo aclarar quizás acá al momento, otras pues pediría quizás en la medida de lo posible que pudiese ver el video en YouTube. Ojalá me vea bien. ¿Ok? ¿Preguntas? Dígame. Yo no sé si solo a mí, pero los videos no me salen. Hoy quise hacer un repaso y no me salieron los videos en la plataforma. De verdad, pero yo entiendo que me sale tal, como en blanco. Tal vez el de hoy. Me fui a la primera semana para ver si era y ninguno me salía, no sé si solo a mí. No sé si alguien tiene, es Alvarenga, ¿verdad? Igual, Mr. Alvarenga, hay una lista de YouTube. Si no le salen ahí, creo que también en YouTube están. Puede ir a la lista de YouTube. ¿Aló? ¿Hello? Digamos, ok, sí, es que lo busqué, pero me salen varios. Al final no terminé de acoplar los de nosotros en YouTube. Ah, de verdad. Aunque creo que... Porque me salen desde otros. ¿Cómo lo buscó? Es un link que nos dieron ahí de YouTube. De verdad. Pero me salen como otros profesores, otros. Voy a ver, entonces déjeme ver hoy si puedo buscar el enlace y copiarlo directamente de YouTube para ver si lo posteo en el grupo. Si no es hoy, voy a ver si lo hago mañana por la mañana. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien quería preguntar más. ¿No? ¿Todo está claro? Hello. Vaya, ahorita que está la mayoría, dejo de compartir quizás y me va a tomar un momento. Entiendo, y me recuerda quizás alguien al final, entiendo que ya le llegó la encuesta de INSAFOR, espero de verdad nadie la haya hecho. Espero que todo mundo la esté esperando para hacerla conmigo el día miércoles. La encuesta de INSAFOR es uno de los tres requisitos que usted tiene que aprobar y hacerlo bien para poder acceder al siguiente módulo. Como este tiempo ahorita y digo, repito, si ya le llegó el correo, ahí márquenlo como destacado. Start ready in English. Márquenlo como destacado para que luego pueda acceder a él una vez más y no vaya a ser que el día que hagamos la encuesta, mega teacher, no lo encuentro. Mire, se me corrió en la bandeja. Porque yo sé que ustedes son personas ocupadas y sus correos en un día posiblemente se llenen más de la cuenta. Entonces póngale una estrella ahí de destacado para saber que ahí está el correo. Entonces, esa encuesta la tenemos que hacer el día miércoles. Por favor, espero que nadie me diga, teacher, ya la hice, porque si no, pues podemos tener algún impasse ahí o usted para no hacerla y para que después tengamos problemas para acceder al siguiente módulo. Teacher. Solo, dígame. Al parecer comentó la vez anterior, teacher, que también nos iba a llegar una encuesta con relación a usted, que íbamos a hacer una evaluación, sí. Vea. Pero a mí no me ha caído aún, quizás sigo esperando, ¿verdad? Fíjese que generalmente yo sé que la hacen, espero yo que se las hagan, eso me ayudaría a mejorar, pero quizás ahorita no la han podido pasar o se las van a mandar quizás entre hoy o mañana. Pero pues si no la hacen, quizás ellos tendrán. Les digo porque en cada grupo que he tenido me han ido evaluando. No creo que este sea la excepción, pero para que lo tomen en cuenta. Si le llega esa, que obviamente no es de INSAFOR, esa sí puede hacerla con toda libertad. Pero en la otra, sí tiene que esperar a hacerla conmigo, por favor. Excelente. Y por eso también, pues no se pierda ya ninguna de las tres clases que faltarían, please. O sea, esta, la de mañana y la del miércoles. Ok, bueno, no vi preguntas sobre el tema, espero yo que esté claro. ¿Ah? Acá están, ya igual el día de mañana yo les envío todas las láminas de la 10 a la 19, mañana en el grupo las van a tener, para que tengan un repaso porque también hay que hacer el examen final. Algunos todavía me deben exámenes y les puse por ahí un mensaje personal, que me ayuden, porque algunos todavía van, bueno, hay algunos que solo han hecho la unidad 1 y hay otros que la unidad 2. A estas alturas ya tenemos que ir por la unidad 4, ejercicio 3 de la unidad 4 o tarea número 17. Si es que, por favor, eso es parte. Los tres requisitos para pasar al siguiente módulo son el 80% de asistencia, el 80% de notas aprobadas en plataforma y hacer bien la encuesta INSAFOR. Si uno de esos tres requisitos no los tiene, no pasaría al siguiente módulo. Mire, yo asistí a todas las clases, pero no hizo las tareas en la plataforma. No puede acceder. Mire, yo hice todas las tareas en la plataforma, pero no alcancé la asistencia. No puede acceder. Se los recuerdo, por favor, señoritas y caballeros. Ok. Bueno, pero entonces ya habíamos visto que hay también otras. Dígame. ¿Quién habló, perdón? ¿O fue mi voz? Hay otras preposiciones, por ejemplo, que están, por ejemplo, que no son muchas, pero por lo menos de lugar hay otras. Como por ejemplo, vamos a ver, déjame ver. Dentro de las que no habíamos visto, está, por ejemplo, inside, que es más bien dentro de, por ejemplo, ya in front of, ya lo habíamos visto, on, at, around, between, among, next to, near, by es algo así como
cerca de o por ahí, como diríamos en el buen salvadoreño, por ejemplo. Under, que ya habíamos dicho que es debajo. Beside también es a la par de, por ejemplo. Below, que también es abajo. On the top of, o sea, arriba de, pero súper arriba de. Outside, que es fuera. Opposite, que es opuesto a. ¿Cuál es la diferencia de enfrente? Me preguntaban en otro curso entre in front of y opposite. Decían que enfrente de está enfrente, como cara a cara, y opposite está en el lado opuesto, cruzándose la calle. ¿Okay? Otra es against. ¿Y qué es against? Es contra. O sea, es contra. Aquí está lo que dice el manual Prepositions of Place. Where is the park located? It's located, it is located among many places. O sea, está ubicado en medio de un montón de lugares. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Where is the church? It is located past the school. Okay. Entonces, esta es también la forma que ustedes pueden ver para hacer la pregunta, ¿dónde está algo ubicado? Ya había dicho yo que esta es la forma. Where is it located? O where your work is located? Where is your work located? Entonces, miren acá lo mismo, la referencia para hacer la pregunta. Recuérdense que este es inglés para el trabajo y que mucho de la relación tiene que tener que ver with your work. I mean, eso tiene que ver con su trabajo, como que usted en su trabajo. Entonces, tanto podemos decir it's located y así lo vamos a ocupar, aunque la página está, ya les voy a explicar, pero así decimos it's located in front of, among, near, past, next to, por ejemplo, around, between, behind, on, inside, I don't know, under, below, on the top of. Esas son las formas de decir dónde está localizado. Where is, I mean, where is what? Where is El Salvador del Mundo o Plaza Las Américas located? Okay. Where is Galerías Mall located? Entonces, esa es la forma que se ocupa o que podemos ocupar las preposiciones del lugar. Pero como dije que también acá están estas, déjenme ver. Están estas, que aquí están las que estábamos viendo arriba. Vamos a anotar acá. In, the cat is. No, pero mejor no veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos. Mejor ustedes lean y les corrijo. Carla. Number one. The cat is in the park. Excellent. In. Quiere decir, está, the cat is in, ¿ok? Veamos. Nelson. I don't remember what is Jack. Hi, teacher. Vamos a ver. Hi. There is some water you see to you. Inside the jug. Alguien que busque, no tengo por aquí mi cell phone, lo olvidé. What is jug? Inside the jug. Jug. I think so that is jug. 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 Yeah. Ya le vamos a buscar la pronunciación. It's jug. I think so that is jug. Please. Jarra. Jarra. Perfecto. That's the meaning. What about how do you pronounce? Jug. Jarra. You say jug. Yeah. Let me see. Jug. Ah, pues si no estaba tan perdido. Jug. That's the meaning. Jug. Okay. Bindel, Retana.
Okay, number... Number three, in front of. Number three, in front of. There is a beautiful garden in front of our house. Excellent. There is a beautiful garden in front of our house. Very good. Patricia Marroquín Loaiz. Behind. Mm-hmm. Patricia. Estaba leyendo y no había activado mi micrófono. Okay. Behind. Yeah. There was a big balcony. Balcony behind our backs. Our backs. Yeah. Okay. Good. Let me see. Mr. Vladimir Alvarenga, si quieren saber una palabra, pregúntenme. Yo voy a seguir. Si no, yo sigo, asumo que ya saben las palabras. Ok. Mr. Alvarenga Velázquez. On. On. Ajá. There is a vase on the table. There is a vase on the table. Base on the table. Base, yeah. Base, that's it. Base. Yeah. There is a base on the table. Exactly. Veamos, Delmi. At. Okay. Use what she at the desk when I come on. Uh-huh. When I pass by. Pass by. Jane, because it's Jane, así como la del hombre araña, Jane. Mary Jane. Jane. Uh-huh. Jane. Was sitting. At the desk. At the desk. When I pass by. When I pass by. Exacto. Okay. Ajá. Continuemos. Mr. Mariona Menjivar. Around. Perdón, ahorita voy. My house is just around the corner. Exactly. My house is just around the corner. Very good. Marcos Antonio Melgar Perez. Between. Good evening, teacher. Good evening. There is a bank between the two trees. Exactly. There is a bench between the two trees. Mr. Ángel Aguilar. Hi, good evening. Good evening. There was a fountain among all those flowers. Exactly. There was a fountain among all those flowers. Exactly. Mr. Larín Pineda, next to. I will sit next to you. Excellent. Gloria Vázquez. There is a huge cash. A huge. And carry and a fish. A cash carry near horse. A huge cash and carry near our place. Excellent. Our place. Yeah. Mr. Albert Gomez Martinez.
by. By who? Your bag is by the door. By. When you say, like, when you say, stand by me, stand by your, me. Your bag is by the door. The door, okay. Exactly. It's by the door. Josue Samuel Reyes Castro, Jane again, beside. Jane was standing beside her husband. Her husband, yeah. Very good. Her husband. Her husband, Jane was yeah. standing beside her husband. Standing, yeah, standing. Yeah, Mr. Boris Alvarenga. Under. Teacher Gustavo, buenas noches. Good evening, mister. Disculpe que venía llegando del trabajo. No worry, mister. En... Aquí, ajá. Esta que estoy en... marcando. Ah, ok. Hereby is dead head tablet. The ball is under the table. Ah, this is over the table. The ball is under the table. The boy is cover. Under the table. Ball, ya no es boy, ball. Aquí es ball. Ah, ball. Ajá. Y aquí es under. The boy is under his table. 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 Ah, no, póngale table. Más una T, T, diga. Table. No, no table. 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 Ball. Ball. Exacto, table. At table, oh, okay. Okay, very thank good. You. Orfa, below. Hello, teacher. Hi, miss. He was hanging below her window. Almost every night. Qué chivo. Él estuvo cantando toda la noche, casi toda la noche, debajo de su ventana. Oh my God. Parece el amor de Romeo y Julieta. Romeo y Juliet. What about? Yeah, very good. Angela. Good evening, Angela. Welcome. Early. Hi, teacher. Hi. Yes, I'm working. I'm working now. I'm still working. Oh, come on. Yes. Above. Yes. What? But let me see. Above. Above, please. This? Yeah. Okay. Above, please. Put your bag. Let me see. I mean, above is the yes. I mean. Just, okay. just read the sentence, please. Yes. Above, please. Put no, your above, bag no. Forget above. Ah, okay. O sea, no entiendo lo que están haciendo, teacher. Voy conectándome. Estamos leyendo la oración. Estamos viendo. Ah, okay. Lo que pasa, Ángela, es que ya vimos las, digamos, las, ¿qué? Las, I mean, prepositions. Aquí están. Y hoy estamos okay. leyendo lo que dice la oración, los ejemplos de cada una de las preposiciones. Ah, solo okay. el ejemplo. Okay. Please put your bag on the shelf above your head. Your head. Your head? Yeah. Your head. Yeah. Exactly. That's it. Above. Pop, put your bag on the shelf above your head. Okay. That's it. Okay. Very good. On top of, let me see. There was a pretty ribbon on the top of her head. Okay, there is a pretty ribbon. We'll be waiting outside the restaurant. ¿Me falta alguien? Que no haya participado, chicos. Milton. ¿Quién? Milton. ¿Quién? ¿Todos ya participaron? A ver que me termine las oraciones y no va. Okay. Outside, we'll be waiting. Oh, yeah, we'll be waiting outside the restaurant. Our house is opposite that white building. Jack leaned against the wall.
Okay, guys, question about the vocabulary. Aunque hoy ya me imagino que todos fueron a Google Translator to see the meaning of the words. Any words that you don't know or you don't understand? Uh-huh. Hello. Is somebody there? Teacher, about the last one, I don't understand. Jack Linus. What is the meaning? Lean. Yeah. Lean. Yes. Ah, what is lean? Es, ¿cómo decir? ¿Cómo decimos aquí cuando alguien se pone como, dejo de compartir ahorita y me vean como que alguien se pone así sobre la pared? O sea, lean es como... I mean, recostado, exacto, recostar, o sea, recostar es la palabra española. Lean, okay, that's it. In English, I don't know, I mean, yo sé cómo le digo, lean, ¿no? Ajá, lean es to bend or tilt the body from a vertical position. Ajá, es como doblar el cuerpo, algo así, como lo que no somos, lo que hacemos nosotros a veces cuando estamos en alguna fila. Y no queremos esperar, pero sobre la pared. Ah, pues eso es. Como que está arrimado, tiche. ¿Ah? Es como que está arrimado uno en la pared. Exacto. Sí. Va, esa palabra también se vuelve algo así, como que se arrima a la pared. Sobre la... ¿Ah? Como recostado. Apoyarse. Exacto. Apoyado, apoyarse, recostado. También. Ahí dele usted el español, pero es algo. I mean, that's it. ¿Ok? Como es apoyado, estilo, recostado. Como estilo salvadoreño. Exacto. Ahí se arrimó a la pared. En el buen salvadoreño se arrimó a la pared. Sí. Okay. Gracias, Boris. But any other word, guys? Ya aprendimos que again, el lean es arrimado a la pared, en mala posición, teacher. Okay? Hi. Teacher, what's the meaning of shelf? The shelf. Shelf. I mean, shelf is like how can I tell? How can I explain to you? I mean, it's, well, in Spanish, it's estante. Estante. Ajá, es estante. Shelf es estante. Ah, okay. Uh-huh. Any other word, guys? No. Hello? No. No se pregunten. Dígame. No. Ok, dejo de compartir entonces. Entonces, those are another preposition. Estas son algunas otras preposiciones que pueden encontrar. Que pueden decir que a veces, o sea, tienen vocabulario que comparte de decir, por ejemplo, qué sé yo, imagínense, digamos, que en el caso de Ángel, por ejemplo, digamos que él trabajara on the top. O sea, trabaja en las últimas plantas de los edificios, por ejemplo. Es una forma de decir on the top of the building. O sea, en el tope del edificio, en lo que se le conoce ya como la azotea. Es una forma, por ejemplo, de decir. ¿Qué otra? Partamos. Bueno, among, por ejemplo, que ya dije que es entre muchas personas. Beside es también al lado de. Al lado de, pero no es a la par. Beside es más como más pegado. Ok, beside es más pegado. ¿Alguna otra preposición that you don't understand, guys? No, ¿verdad? No me quieren preguntar ustedes. Bueno, pues, that's okay. Teacher. Dígame, sorry, again, tell me. I have a question. Ah, vaya, es que como no los veo, vaya. A ver, la dama primero y luego Samuel, vaya. Entre, teacher, ¿cómo se dice en inglés? Entre. Entre, se dice entre de la preposición, Gloria. Gloria es, ¿verdad? Yes. De la preposición, Gloria. O entre, como decimos aquí en el buen salvadoreño, cuando alguien la va a visitar y le dice entre. Más que todo cuando damos una dirección y usted dice, ay, que está entre, digamos, la primera y la quinta. Perfecto. Vale. Si es entre dos calles, por ejemplo, Gloria, decíamos que es between,
Si usted ve aquí el ejemplo, Gloria, te voy a mostrar. Si usted ve el ejemplo, por ejemplo, aquí diga, mire, between, there is a bench. Aquí hay una banca entre ¿cuántos árboles? Entre dos. Entre dos árboles. Between es entre dos. Por ejemplo, si usted dice, ah, mire, el almacén está entre el parque y la iglesia, yo digo between. Pero among, si usted ve, mire, there was a fountain. Ahí había una fuente entre todas aquellas flores. Quiere decir que aquí among es no sé cuántas. Son más de dos. O sea, no sé cuántas son. Cuando yo estoy en una multitud, por ejemplo, I am among. Yo estoy entre la multitud. Among. Among. ¿Ok? ¿Contesta eso su pregunta, Gloria? Yes. Ok. Mr. Samuel Reyes Castro. Yo he oído que between lo ocupan como para decir también o algo así cuando lo abrevian como BTW. ¿Cuál es? BTW. Ajá. Fíjese que. Pero eso, es así bien informal en chat, algo así. Between también. Fíjese que yo no lo he escuchado, le soy honesto, y no sé que tenga esa otra connotación. Ah. O sea, pero habría que ver en un espacio separado, en intermediaria de tiempo. Ajá. No, en una igual porción para cada uno. Among citizens, not by means of common participation. Entre nosotros, there is no love, no había amor. Meaning. In the choice of contrast of the difference between the contrast by the combined effect of they were both married before, no, también existing as a secret, we'll keep this between ourselves. Involving concerning the way of blocking as an adverb in the intervening space or time, two windows with a door between, no, as an idiom, podría ser few and far between, rare, seldom. This visit became few and far between as we grew apart. No, este es un idiomático que dice como que, así como cuando usted dice few and far between, es como cuando lo llega a visitar alguien que nunca llega. In between, in our houses, between, no, betweenness, no. No, no hay esa connotación, Samuel. No sé si tal vez ya se está usando, pero por lo menos lo que manda ahorita, la regla, no. Yo me debería equivocado, quizás. Ajá. Gracias, tío. Para servirle. Vaya, niños, ya les agarré la preguntona. ¿Alguien más? There is somebody else. Teacher. Dígame. En la incide. Inside. There is. Some. Some water. Inside. Ah, okay. Inside the jug. Inside the jug. The jug. Okay. Inside the jug. Yeah. Another question, guys. Bye. No bye. Comprendo. Bye. No comprendo. Bye es como. ¿Cómo le digo? Para traducir la oración acá dice como cuando decimos por ahí, por la puerta, más o menos. Dice, tu cartera o tu bolsa está por ahí, por la puerta. Algunas cosas, por ejemplo, by. Ajá, como preposición es near to o next to. O sea, es lo mismo casi que cercano de o a la par de. Uh-huh. Y como cuando la canción dice stand by me. Ah, pero es que ahí hay una frase idiomática. Uh-huh. ¿Qué? Stand by es como... Standby es una expresión, digámosle así. ¿Ah? Standby es algo que, ajá, que es decir, que ya se dice así, son como, ajá,
Sí, yo he escuchado una canción de Oasis que se llama Stand By Me. Uh-huh. Sí, pero no, aunque no es de Oasis. Ellos la cantan hoy, pero ajá. Sí, pero to be waiting and ready to be done, no. Stand by is a phrasal verb. Ajá, it's a phrasal verb. To be waiting and ready to do something or to help. O sea, es un verbo parafrasal que quiere decir estar esperando o listo para ayudar. Por eso es que la canción, Marco, se llama Stand By Me. Y creo que originalmente de Benny King, 1967, 1968, Oasis y otros la han tomado, pero es original de Benny King, si no estoy mal. Y pues es eso. Significa to be waiting and ready to do something or help. Por eso es que stand by me, stand by me. Pero en este caso, Ángel, sola, by, es como por ahí. Comprendo, teacher. Tenía esa duda porque don't worry. Sí, lo conocía mejor, por un verbo. Mejor que las tenga y que las solvente ahorita. Marcos, ¿quedó su duda? Gracias. Lo que pasa, Marcos, es que hay verbos, ustedes lo van a ver en otros módulos, hay verbos que se forman de esa forma, valga la redundancia. Uh-huh. Que se forman teniendo un verbo más una preposición. Por ejemplo, bueno, ustedes ya usaron varios. Por ejemplo, ¿cómo se dice levantarse? Get up. ¿Cómo se dice despertarse? Wake up. Ah, pues ustedes ven que esos dos verbos que ya están usando son verbos parafrasales. Porque get up se dice get up. Si yo dijera solo get, estoy diciendo otra cosa. Pero get up es un parafrasal. ¿Por qué? Porque necesita de esa preposición, por ejemplo. Dios mío. De esa preposición para hacer ese verbo. ¿Ok? ¿Is it clear, guys? Yes, teacher. Ok. Vamos entonces. Ocupen este tiempo que les voy a empezar a dar para hablar. ¿Ok? Vamos, les voy a pasar la hoja de hoy. Está más que fácil. Pero por favor, luego empiecen. No le hagan caso a la última parte de abajo y trabajemos con esta parte. Miren. Compartir pantalla. Ah, con la parte del manual. Acá, con la parte del manual, por ejemplo, que está acá. Veamos con estas preguntas. Where is y usen cabalas y las cosas, por ejemplo. Dejo de compartir. Primero, les voy a compartir la hoja. Vamos a contestarla. Obviamente, la van a contestar, mejor dicho. Luego la vamos a revisar. My God. A las 9 lo voy a sacar siempre para pasar lista. Oh my God, what's happening? Yeah. Veamos, acá está. Veamos. Vaya, está más que sencilla. Ya estamos aquí para dar direcciones, ¿ok? Tal vez nuestra geek nos dice ahí, por favor. Nos reporta, nos ayuda, por favor, nuestra geek ahí. Y pon usted la imagen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar en grupos. Van a contestar la página. Poniendo ahí en la primera solo hay que poner falso, verdadero. Y luego hay que subrayar la preposición. Y luego no le hagan caso a la oración final. Sirve para otro. Háganle caso a esta parte del manual, ¿ok? Comparto pantalla una vez más. Y así, mire. Where is the par located? Bye. Ahora bien, pueden ocupar para empezar la hoja, pero de ahí pueden ir con otras muchas cosas. Mira dónde está, por ejemplo, voy a poner el caso de Carla en Santana. ¿Dónde está Metrocentro Santana, por ejemplo? O sea, ¿me entienden? Que vayan dándole vida a esto, no solo se queden. Va, ya terminamos la hoja, teacher, ¿y hoy qué hacemos? Ya les dije que a mí me encanta verles la linda cara por cámara, pero
O sea, el punto de la sesión no es eso. Y además, ya le dije, algunos van a poder hablar inglés en, su, en otros lugares y otros no. No todos tienen una suegra como la de Orfa. Que los va a corregir y va a estar ahí para ustedes hablando en inglés. ¿Ok? Así es que, ¿qué tienen que hacer? Aprovechar este momento, ¿ok? I don't speak anymore. Don't speak. I don't speak. I don't speak. And you start to work on, please. Let me see how many groups am I going to create. I'm going to create 4. Yeah. Okay. You are there. Okay. Take turns always to speak and always to answer the page. Okay. Take turns. My God. Good night, Julio. Good night. Now, do you understand what do you have to do? ¿Entendemos qué vamos a hacer, niños? Yes. Ok. Cuando terminen la hoja, porque está fácil, comiencen a hablar. Cuando yo entre, quiero oír gente hablando en inglés y traten, olvídense un rato del español. Just me as a teacher, I can speak Spanish. But you have to forget your Spanish and you have to start speaking English. Because if you don't do right now, you're never gonna do. Ok, please. You got it? Teacher. Hi. Hi, Albert. Hi, teacher. Hi. What about Mr. Gomez? No, es que estoy tratando de descansar, descargar la hoja y no me deja. But also the image. ¿Dónde está? The bank's store is true. Es cierto. Es correcto. No forget sé. Your Spanish. Sorry, teacher. No, I mean, really, please forget your Spanish. Try to speak in English. When you finish the page, you can work. You can start to ask in English, okay? Really, really. Forget your Spanish and start to speak in English, okay? Where is that? I mean, you can change the places. You can talk about your house. You can talk about your places work. I mean, you can talk about whatever you want. But please forget your Spanish. This time, try to forget your Spanish and try to speak just in English. When I get in here in the classroom, in the breakout room, I want to listen to you speaking just in English. Am I clear? Teacher. Yes, teacher. Thank you. Okay. Angela is speaking Spanish. Les estoy explicando, teacher. So just for that, please, after I need you to speak in English and you be a leader speaking English here in this breakout room. Please, Angela. I want everybody to forget their Spanish, okay. I mean. No, it's okay if you are explaining them first in Spanish, but after that, please make them speak in English and forget okay, the teacher. Spanish, okay? Okay, teacher. Thanks. Okay. We use the preposition? Yeah, it's like, sorry. Are you explaining to them or you are you asking me? No, no. For example, the police station is between the bank and the store. I use true or false. Yeah, that's it. In the first part, you have to write down true or false. If this is true or this is false. It's true. Police station. Okay. True. In the bank. You have to look at the map, obviously, and after you have to. Yes, it's false. No. It's true. No. Between. Forget your Spanish.
I mean, it's false. I mean, you have to forget your Spanish. Everybody, I need you to forget your Spanish. And when I get in here in this breakout room, I want to listen to you speaking in English. Just in English. Okay? Then you can describe everything. Orfa is an expert now. Yo no entiendo cuando hablan en inglés. Bien. Yo. Me. Or the classmates. Come on, Gloria, but now, so just we are speaking about where is the bang? Ah, the bang is between and something like that about the page, Gloria. And when I say that you have to speak in English, it refers that you have to speak in English describing places, like your work, like the places that are there. Y que pueden usar, voy a pasar al español, el manual. Es decir, como por ejemplo, yo tengo la página y digo, ¿dónde está el banco? Where is the bank? Ah, the bank is next to the cafetería, por ejemplo. Así, Gloria. Eso es lo que vamos haciendo. Y luego también puede escribir su trabajo. Ah, where is your work? Ah, mi trabajo está a la par de la panadería de la niña Chusita o de Don Chusito, qué sé yo. Ah, o de la niña Petrona, o de la tortillería, de no sé qué. O sea, I mean, pero decir, la hoja está fácil. Ya cuando terminen la hoja, traten de ir hablando ya más de la hoja para empezar, pero luego pueden hablar de sus trabajos, de sus casas, de otros lugares, dónde está, qué sé yo, en un lugar diferente, no sé. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay, entonces sería number one, second part is between. Between the office and the movie theater. Mm-hmm. Okay. Porque between dijo que se usaba entre dos cosas, entre dos. Yes, exactly. Mm-hmm. Okay, number two. Francisco, number two. Number two, the school is in front of next to the restaurant. Choose one. What is the answer? Choose the one, Francisco. School. In front of or next to? No huele rico. Really? It smells well. I think it's next to. Next to. Está a la par. It's next to the restaurant. The school is next to the restaurant. The drugstore is. Drugstore. The drugstore. Ajá, uh-huh, drugstore. Es la entre una auto. Es una auto tal. Okay. Between. Is between. Entre. Entre. The past office and the. The entre una o la otra, va. Between y drugs. Entre vecino costal. Sí, sería between. Yes. Sí, está entre la oficina, la oficina postal y el. Sí. Try to forget your Spanish. Okay. I'm here. I'm listening to you. Sí. What about what is Spanish? Drugstore. Yeah, drugstore means droguería. A store of drugs that after was translated as farmacia. But drugstore is tienda de drogas. Y farm? Huh? Y farm? Solo F-A-R-M, farm. Uh-huh. Eso es granja. I mean, eso es ay, granja, ¿verdad? Buscando exacto. Una granja y va a la droguería. Algunos ya dicen pharmacy, algunos. Ya es un poco aceptado el término, pero the real term is drugstore. It's the real term, drugstore. Okay. Is between.
Teacher. Hi. We have a question. What is the question? Number two, the train station is on Central Avenue. That's correct. On. Yeah, porque está sobre la Avenida Central. Yeah, it's correct. On. It's correct. Yeah. Okay. It's true. Yeah. Okay. Está hablando number two. The train station is on. Yes. Yeah. It's on. Porque si usted ve, está sobre la calle. Es decir, está sobre esa calle. The train station is on Central Avenue. Yes or not? Yes. Yes. Uh-huh. Aquí está Milton, para que también ahí me lo pongan. Sí, sí, de hecho estoy tratando de entender un poco, así que estoy escuchando ahí a los compañeros. Excelente. Ok. Ok, number one. The second part. Ay. The drugstore is between among the post office and the theater. Between the drugstore. No listen, teacher. Teacher, su micrófono. Yeah, again, where I don't know. Thank you, right now, again, so sorry. Ángel Balmore Aguilar García. Ángel. Angel. He has moved, maybe. Boris Concepción Alvarenga. Okay, Ángel. I got it. Boris Concepción Alvarenga. Boris, he went out. Where are you now? Brenda Raquel Reyes, no here. Okay. Veamos. Edgardo Alfredo Serrano, Elizabeth del Carmen Martínez, Gloria Evelyn Vázquez. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Tienen problemas con el micrófono, no quieren hablar. Ok, Angela Yasmina Medina. Present, teacher. Very good. I mean, I think so that everybody's here. Okay. We go again. Here we go. We go again to our breakout rooms. Okay.
please spend your time very well, okay? It means that you have to, I mean, you have to speak in English. I mean, I don't want to listen. I don't want to find you trying to speak Spanish or just watching your faces. I mean, or just, I mean, I don't know. I mean, I need you to speak English. It's okay if you are answering the page, but I need you to speak English, okay? You have to speak English. You have to, I mean, use this opportunity to speak. Delmi, where were you? ¿En cuál grupo estaba, Delmi? I don't remember. En el 2, teacher, pero tuve problemas con mi... No, no se preocupe, es para asignarla otra vez. Ah, ok. Es para asignarla otra vez, Delmi. Don't worry. Porque no va a ser que la mande a otro, que está bien, ¿verdad? Pero... Está bien. Ok. The post office and the movie. Okay, let me see. Drugstore. Yes, between. The second part, number one. Yes, Between. Yes. Between. Mm-hmm. Number two, the school is in front of. Next to the restaurant. Let me see the school. A restaurant. Next to. What's your opinion? Do you agree? Yes, what? Do you agree? Esa es una forma de preguntar, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Exacto. Y yes, I do. You have to answer. Yes, I do. ¿Está de acuerdo? Do you agree? And you say, yes, I do, or no, I don't. The school is next to the restaurant. Do you agree? Do you agree? Yeah. Hey, guys. No, I mean, he's thinking. Mr. Binder is thinking about, he's checking. That's yeah. Why. I'm reading. The school is next to the restaurant, or... In front of the restaurant. Uh-huh. Yes, on my yes, it's on. It's on. Uh-huh. The police station is on. On Main Street. Yes. Okay. After you have to remember that you can start to work with the page, huh? Where is the school? Where is the police station? Where is that? Y pueden luego ir a donde está su casa, qué sé yo. Ok, veo que ya terminaron la hoja. Entonces hoy empiezan en la parte oral. Todos preguntan, hey, mira, where is the school? Hey, where is that? Como les digo, pueden usar esta página, por ejemplo, de referencia, digamos, acá, ¿ve? Así, ¿ve? Así como está aquí. Place. Sí, ¿ve? Tenemos esta, por ejemplo, aquí, ¿eh? Where is located? Y ahí, where is the school located? Ah, the school is in front of. ¿Me entienden? Yes. Ah, ok, bye. Yes. Ya terminaron la página, then you can go to the oral part. Where is the... Ok. Where is the... Vamos a ver. The light doesn't appear. What happened here? What happened here, Mr. Larín? Están todavía haciendo un minuto de silencio por la selecta. A saber que se nos hizo Marcos ahorita. El compañero ahí lo vi. Pero igual aquí están todos, pero tienen apagado ahorita su micrófono, por ejemplo, Vladimir y Marcos. Solo Delmi y ustedes están con los micrófonos encendidos. Bueno, ni modo, hablen ustedes, ok, speak you. Pero quiero oír que you are speaking. Hello. Hey, you are there. Sí, él estaba conectado. Sorry, my la tortilla. Estaban haciendo un minuto de silencio por the national team. Creo que andaba comprando las tortillas. Ah, a esta hora, eso ya lo marcó Marcos.
el hombre obediente sí. Que siempre va a comprar las tortillas. Perfect. Y mire, Delmi, si eso no se le olvida. No se me olvida. Vale, entonces, niños, si ya terminaron la hoja, pueden empezar con la hoja. Digamos, como, where is the school? Ah, the school is in front of the guau, guau, guau. Where is the post office? Y luego también pueden ir poniendo cosas de su trabajo. Por ejemplo, que él le pregunta, hey, where is your work? Ah, my work is next to, in front of, on the tal street. O sea, ese es el punto. ¿Dónde? Hey, where is your house? Ta, ta, ta. Hey, mira, usted vive en San Miguel. Where is Metrocentro San Miguel? Ahí son DDD. O sea, ese tipo de cosas quiero que vayan haciendo. No quiero oírlos callados. Quiero ir que, al menos una pregunta, no quiero ir así a todos, así como estaban ahorita. Yo pensé que estaban haciendo, ya les dije, un minuto de silencio, y a todos pensé que no, tenían la cámara apagada porque estaban de rodillas haciendo un minuto de silencio por la selecta. O trayendo las tortillas, tío. Ah, bueno, usted trayendo las tortillas, a usted lo disculpo, porque si no, pues no sé qué puede pasar. Ya nos sigue. Ok. Ok, teacher. No quiero ver, no quiero ir los callados, okay. Quiero ir preguntando, hablando, una pregunta a la vez, así. From the hospital. No sé. Yes. Number five, Orpha. The police station is on Main Street. Main Street. Vaya, pero está bien, pero ya de... Por favor, ya dejen eso así. Va, número 3, número 4, empiecen. Es el second part. Ya lo practicamos varias veces. Ahorita estamos. Pero va, a ver, pero no va. Pero una forma, Carla, es, por ejemplo, where is that? Where is the police station? Esa es la pregunta, como le digo, que podemos usar de acuerdo aquí al manual. Se la voy a presentar, por ejemplo. Mira, aquí está, ¿ve? Por ejemplo, vamos acá. Where is the. Where is the. Ajá, where is the park located? Oh, where is the school? Con eso ya, si usted quiere ponerle located, ok. Eso como número uno, Carla. It's located. Ajá, pero no tiene que decir located. Si lo quiere decir, está bien, pero con decir, hey, where is the park? Ajá, where is the park? Ah, the park is in front of, where is, entonces, eso número uno. Número dos, la hoja, como ya les he dicho, solo es una guía. Es decir, vayan conociéndose, hey, where is your house, where is your work, where is the school of your daughters, ¿dónde está la escuela de tus hijos? ¿Qué sé yo? O sea, denle en vida a esto, ¿me entienden? No es que, va, hoy la, perdónenme, mami, hoy la 5, hoy la 4, y ya la hicimos otra vez, ah, pues hoy la 3, aunque you look like tired, Carla, usted luce bien cansada. Sí, está enferma, estoy enferma. Así se nota. Que está un poco mal. Sí, gracias por el esfuerzo. O sea, así se nota, así la he visto desde el principio de la clase. Vale, pero entonces hagan eso. Como les digo, también usen la hoja, pero guíense por otras cosas. Empiecen ya a darse un poco de vida. Hey, where is your house? Hey, ¿dónde está su casa? Hey, mire, where is the school of your daughter? ¿Dónde está? ¿Dónde? No sé, pues si quieren ya, mire, ¿dónde trabaja su esposo? Ah, eso es muy personal porque no vaya a ser, o sea, cosas así. Ok, no sé, o ¿dónde trabaja tu novio, tu mamá? O sea, a mí, pero denle en vida, algo que le vaya dando el diálogo. A menos que usted le diga, mire, no sé, nunca me he llevado el señor o la señora, o mi novio o mi novia, no sé, ¿dónde trabaja? ¿Qué sé yo? O sea, pero denle vida. No, no solo está así como que, where is the... Denle en esa parte, please, ¿ok? Ok. A 10 minutes, Quarterback Lake. 6 minutes. Ten minutes. 10 minutes. 10 minutos. Yes. Desde o hacia. ¿Qué está diciendo? Estoy a 10 minutos del lago de Coatepeque. Ah, ajá. ¿Y eso vive o trabaja? No, vivo a 10 minutos. Ah, vale. ¿Cómo se dice yo vivo? Vamos, ahí vamos a ir aprendiendo. I live in. Ajá. No, y en este caso puede decir I live 10 minutes. Ajá. 10 minutes from Coatepeque Lake. Vivo a 10 minutos del lago de Coatepeque.
puedo omitir el nombre del municipio en ese caso. En este caso, sí. O puede decir, por ejemplo, I live in el Congo Santa Ana, 10 minutes from Lake Coarepeque, o Coarepeque Lake, sorry. Así también vivo en el Congo Santa Ana. Imagino que ahí es, no sé, ¿estoy mal? Yes, yes. Ah, pues I live in el Congo Santa Ana, 10 minutes from Coarepeque Lake. Ok. Y ahí vivo. Ok. Guys. Ok, Francisco Larín. Hello, Francisco. Francisco. Hola. Hi. How are you? Where are you? Bueno, no, number one, the police station. I'm fine. Huh? Hello. No, era number one. Last one. Se equivocó. Ya ve que nosotros no podemos mentir. Sí. Mentira. No, y créalo que no es una mentira, porque justo estaba Marcos ayudando a la compañera. Entonces, en esa pregunta, pero no era la uno, no era la uno. Entonces, asustó a Marcos, teacher. ¿Cuál era, pues, Marcos? Sí, the police station is on Main Street. Sí, on Main Street. Sí, dígame, Marcos. No, es que yo le estaba haciendo la pregunta a Francisco de la primera para que él me respondiese. Ah, hágale la pregunta, pues, a ver, cuénteme. Este, Francisco, the police station is between. Vaya, ok, Marcos, pero es más fácil. No, Marcos, está bien, pero es más fácil la pregunta: where is the police station? Ah, correcto. Where is the police station? Y así, o sea, con cada una: where is the school? Where is the hospital? I don't know. I mean, where is the post office? Where is that? Y luego le digo: pásense a la parte de la envida esto. O sea, ya luego. Perdonen, me tiren la hoja y empiezan a preguntarse sobre usted. Hey, where do you live? Hey, where is your work? ¿Dónde trabaja, no sé, tu novio, tu novia, tu mamá, tu hermana? O sea, no sé, o sea, vamos, pregúntense, ¿no? O sea, decir, perdónenme, o sea, pero solo la hoja, vaya. La número uno, where is the bank? Ah, the bank is a... La número dos, where is the bank? No, de verdad, o sea, perdónenme, pero el inglés es un lenguaje. Nada de los lenguajes sabor, están teacher. Vivos. Exacto. Hay que ponerle sabor. Nada de sabor, o sea, flavor. Hoy it's no flavor. Tres, hoy la número tres, vaya, Demi. Where is that? O sea, no, hombre, denle envidia, hey. Así como descubrimos que Marco es el hombre que va a comprar las tortillas, el macho de la casa, o sea, esas cosas le dan vida ya. ¿A dónde voy a comprar las tortillas, va? Ajá, lejos. Ok, entonces, exacto, esa es buena. Vaya, Delmi, anótela. Where do you go to buy tortillas? ¿Dónde vas a comprar las tortillas? Y ahí que le diga, on the corner of my house, and I have to walk 6 kilometers a la esquina de mi casa, tengo que caminar 6 kilómetros. I don't know, I mean, pero eso es, ¿ok? Okay entonces, y por ejemplo, entonces podría ser, there is my office in front of you. Vaya, a ver, chicos, dije que no le hicieran caso a la última parte de la hoja, que nuestra base fuera esto, dije, el manual, ¿verdad? Y dije que podíamos usar esto, ¿ves? Así como where is the school. Dejemos el located, ¿ok? Aunque es más, ¿qué? Es más polite, pero por ejemplo, con decir where is the school, where is the bank. Where is da. Vuelvo a compartir la pantalla porque veo que algunos se quedaron así como buscando lo que estaba compartiendo. Aquí ve. ¿Ah? Dije, van aquí ve. Por ejemplo, where is the park? Ahí en la hoja es where is the bank, where is the post office. Y luego ya le dije, voy a dejar de compartir. Y luego ya le dije, dele vida al diálogo. No sé, ¿dónde está tu trabajo? Sí, de verdad, miren, lo mismo le decía al otro grupo, vaya. A ver, la uno. Where is the van, William? Vaya. Ah, the van is. La dos, Milton. Where is the... O sea, no, hombre, come on. Ah, no sé, o sea,
De verdad, a veces así, allá descubrí, me estaban preguntando sobre el pobre Marco, dicen que es el hombre macho macho de la casa que mandan a comprar tortillas. Y la pregunta salía que era, where do you go to buy tortillas? ¿Dónde vas a comprar las tortillas? ¿No? O sea, esas cosas, de verdad, o sea, ya sí son muy personales. Ya le dije, contesta, mire, ¿dónde trabaja tu novio? Ah, no, eso es muy personal, no vaya a ser que va. ¿O dónde trabaja tu novia? ¿Qué sé yo? ¿Tu esposa? O sea, pero dejen, where is that? I mean, o sea, where is the school of your daughters? ¿Dónde está la escuela de tus hijas? O sea, ah, it's next to, o sea, ¿me entienden? No solo así la página, va, la uno, ahora vos la dos, ah, ahora vos la tres, ah, ahora vos la cuatro, ya nos aburrimos y hoy, ¿qué hacemos? Come on, please. ¿Ok? ¿Ok? Ok, teacher. Ok, okay. Teacher. Yes, teacher. Wow. Where's your family work? Ah, wow, very well. But your family, everybody, cada uno. About, I don't know, he's married or he's not. Asking, asking or ask her. ¿A quién está preguntando? Francisco. Va, pregúntele, pero pregúntele, pregúntele. ¿Estás casado? Francisco, are you married? Are you married? Exactly. Yes or no? Ajá. Ya escondió el anillo. No. Ah, no. Sí, vaya, dice que no. Ah, okay. Okay, vaya, pero no sé. Do you live with your parents? Exacto, vaya, y va, eso es darle vida a un diálogo, y ya luego, mire, a dónde lo, si vive con los papás, ¿a dónde lo mandan a comprar? Porque todavía lo mandan. O sea, imagínense, cosas así. ¿Ah? En la tienda de la esquina. Ah, está bien, Gloria. Just in English. Just in English. In the store on the corner. En la tienda de la esquina. In the store on the corner. In the store of the corner. Ajá. The corner. Ajá. No, off, no. On the corner. In the store on the corner. Exacto. Entonces, todo eso ahí. Eso es darle vida. Ya Carla ya está ahí, pobre Francisco, ya va a tapar más la luz para que no lo vean. My husband works in Atikizaya. Ah, really? They don't know Atikizaya. Ah, yeah, Atikizaya. Ah, that's okay. So, where is Atikizaya? Ah, Atikizaya is in Santa Ana. Ah, ese es el punto, ya ve, ese es ir conociendo. Ah, si no, yo conozco, yo recuerdo Atikizaya. Atikizaya he visto, al menos he ido algunas veces a Santa Ana, Chalchuapa, Texistepeque, por ejemplo. He tenido la oportunidad de ir a algunos lugares. Okay. Francisco. Pobre Francisco, como el único caballero aquí. You live alone or with family? But do you, siempre do una you, pregunta, do you live alone or with your family? With your family. Or with your parents. I mean, ese es el punto, exactly. No mucho. Not too much. No much. Not too much. Not too much. Not too much. Not too much. Por las letras capitales. Not too much. Así se escribe. Not too much. Not too much. Ajá, no mucho. Not too much. ¿Ah? No sé qué era not too much, pero not too much. Okay. Julio. Hello. There is a library next to your house. Bueno. Patricia, lo único es que en pregunta es, is there? Is there? Ajá. Cuando es pregunta es, is there? Is there? Ajá. No, I don't. Okay. Is there a library next to your house? No, I don't. Es buena respuesta. No, ahí lo que, fíjese que va. Yo por lo les decía, pero ya que están en ese, metidos en esa camisa de 11 varas. Ajá. La respuesta es parecida a las camisas, perdón, a la a las respuestas la respuesta larga. Cortas. Ah, es, larga. Yes, there is or no there isn't. No, there isn't. O yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. No, there isn't, okay.
No lo hay. No, esa no me la sabía. Eso, anote, Nelson. Exactly. Yes, there is, or no, there isn't. Aunque ya le dije, va, que más allá van a preguntar como, where is your something, pero va, si ya hizo la pregunta, is there a library next to your house? Ok, yes, there is, or no, there isn't. Teacher. Dígame, Nelson. Y si me preguntan mi lugar de residencia o mi lugar de, por ejemplo, voy a responder, yes, there isn't, o contesto. No, porque con... si, por ejemplo, si le preguntan, where do you live, o where, ajá, va, digamos, la pregunta para preguntar residencia es, where do you live, ¿dónde vives? Mm-hmm. Ah, okay. Y usted dice, I live, por ejemplo, in Santa Ana, close or near to Coatepeque Lake, por ejemplo. ¿Ah? On Carlos Ramos Street, por ejemplo, en la calle Carlos Ramos. O sea, para poner un caso, digamos. ¿Ah? Ajá, sí. Ahora, yo contesto there is, there is o no there isn't cuando me preguntan, is there? Por ejemplo. Okay. Por ejemplo, si yo le pregunto, is there a lake near to your house? ¿Hay un lago cerca de su casa? Yes, ahí se aplica, ¿verdad? Exacto. Ahí se aplica. There is o no there isn't. Yeah. Exactly. Very good. Very good. Really? Really. Excellent. Really? Do you love me? Really? Ahora que really póngale esa emoción. Really? No es solo really, ¿verdad? Really? Así como en El Salvador. Hey, de veras vos. Hey, de veras vos. Teacher. Really? What? Teacher, we are talking about we want you live. Sería we. ¿Con quién vives? Perdón. Ah, va. Perfecto. La pregunta esa se hace. Una forma sería, do you live with your parents or with your, I mean, or with your wife. Esa sería una forma fácil de hacerla. Ah, ok, directa, con el familiar cercano. Exacto, esa sería una fácil. La otra más es, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Who do you live with? Exacto, who do you live with? ¿Con quién vives? Okay. Francisco live. I live with my wife. Ah, okay. With my wife. My wife. Otra forma de hacer esa pregunta es, who lives with you? ¿Quién vive contigo? Who lives with you? Ah, okay. Who lives with you? Ya le dije tres. Who lives? Una es, do you live with your wife or with your parents, por ejemplo? Esa es una forma. La segunda es, who do you live with? ¿Con quién vives? With. Ajá. Y la otra es, who lives with you? ¿Quién vive contigo? Ah, okay. Okay. With you. Gracias. Exactly. Ya, niño, están sacando cosas personales. Está chivo. No. Así me gusta. Ya cuando empieza. La él mi solo está oyendo y anotando. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Sí. Ya revelamos todo. Se ponen intensos ustedes. That's nice, ¿ok? Ya digo, ¿hasta cuánto compra de tortilla? Ah, va, imagínese. A partir de la tortilla, después me la platica, ¿verdad? After you can tell me, ¿ok? Sí, teacher, $2 tortillas. Every single day. Cada día. Yes. Every single day. Oh, my God. Yes. Ok, la pregunta del millón. How many tortillas do you eat? Four. I see, eat tortillas, a Marcos. Four. Four per each. Four per each time. Cuatro por tiempo. O three tortillas. Aquí, vaya, Marcos. Four per each time. Cuatro por tiempo. No, teacher. In the afternoon, in eat lunch, eat two tortillas. I eat two tortillas in lunch. Yes. At night in the dinner, I eat three
or four eat tortilla? I mean, let me tell you something, pur tortillera. Bueno, creo que les digo entonces. No le creo mucho que se coma dos. Listen to me, pur tortillera. Pur es pobre, pobre tortillera. Pur tortillera. That's why, okay guys, that's the way you see. Eso es cuando le empiezan a agarrar sabor al idioma. Sí, de eso se trata. Okay, teacher. Hi. I prefer tortillas que than bread. And bread, yes. Bread. That is bread. Bread is pan. Yeah, bread. Ah, okay. I prefer tortilla than bread. Pan. And bread. I prefer tortillas, yes, than bread. Prefiero las tortillas que el pan. Okay. That's it's, okay. Yes. You don't look like, no parece, but. Teacher, hi. nos preguntamos cuántos años tenemos cada quien. Ah, okay. What about Delmi? El más joven es él, teacher. How old are you, Marcos? I am 41 years old, teacher. Oh my God. Are you the younger? No, I mean, you are the oldest. I think so that you are the oldest because, I mean, Eduardo, Vladimir, and Delmi, they don't have more than 40, I think so. Eduardo, how old are you? 26. Oh, yeah, he's younger. He's a young, I remember my 26. Oh, my God, I remember my 20s. What about you, Delmi? How old are you? Se me olvida cómo se dice en inglés. Tengo 32 años. I am 32. ¿Cómo? I am 32. 32. Ajá. 32. You say, oh, I am 32. Something like that. I am 32. But is more younger. But is more younger. Josué. Sí. Josué, how old are you, Josué? I am 24. Oh, yeah, he's the younger. He's a baby. En plena juventud. Among you. He's a baby among you. And you, teacher? Huh? I am 40. I am 40. 40. 40. Yeah. Yeah. Okay. I am 40. I am younger than Marcos. Gracias, teacher. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Buenísima. Nosotros fuimos China really? Food or Mexican food? Who is or what is buenísima? That is the radio station. The Tablita Grill. Ah, really? I think yes. So. I have here one is closed. That is in Mall El Amanecer. That is Tablita's Grill. But I have never tried them. Is it a good meat? Yes or not? Hey, hello. Es una buena carne. Tengo una aquí cerca, ok? Si quieren mi español, tengo una aquí cerca. ¿Es una buena carne? I don't know. Yes. Yes. Oh, yes. 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 Well, in my case, the best meat that I have tried is in Mr. Gaucho. Oh, my God. Really? Yes. You have to try one of these. I have tried La Pampa, maybe in the El Arriero, Lomo y la Aguja. I have tried all of them, but for me, the best one for me, that's for me, you have to try Señor Gaucho. They have, mamma mia. Really? Okay. Yes, you have to try, Angela. Okay, teacher. If you want me, teacher. Hi. Where is it located of Gaucho meat? I mean, that is on the first street close to Galerias behind it. Oh. Like the, I think so that closest Tienda Morena and something like that, and one Banco Azul or Banco GT, I don't remember. That is that.
If you want to try, he's taking notes, Mr. Vindel Retana. really, you have to try them. Yes, it's a wise. I mean, I don't do in any marketing, okay, or any publish, but I recommend it. If you want to try a good meet, you have to go to Señor Gaucho. And also another one is in Colonia San Benito. I don't remember the street, and also that is at the end of the street that is on the round that is on Feria Internacional, now Hospital El Salvador. That is, you go down looking for the Taurinos. Now you can go to Google Maps and you can type there. This is, and it's gonna be there. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Chair. You're welcome. Thanks. Angela. Hi. Is near of your office behind of Mall Galerias. Galerias, yes. Mall. Galerias, Mall. Angela works there, huh, Angela? Yes. my office, Pasaje Hispania, and behind two galerias. Angela, let me ask you something. I don't know if you can tell me if it's too personal. What is the name of your company? I mean, agency. What do you work for? Huh? Agency. Ah, that is an agency. Yes. Ah, okay. But it's related to any media? Yes. Ah, okay. Just agency that. With a marketing. Digital marketing. I mean, that is the division of marketing. You work for the division of marketing. Ah, okay. That's it. Yes. I got it. But it's the same company that you registered, because I was checking they give us a kind of info about your registration, and I was checking the name of your company, and I saw the name of your company, but you have cleared me that you work for the publishing division, yeah? Yeah. Okay. How? Say it again. Ah, yes. Yes, I have a card. Yes, okay. I have a card. And do you have a card? Yes. Okay. And you drive? You drive? Yes. Okay. Gloria is missing. I don't know with Gloria. Don't answer. Gloria, where are you? Don't answer. She's gone. Gloria, where are you now? We need you now. No, la abandonó. Okay. I mean, I don't know where does she go. Okay. Ah, she's here. She appears. Hi. Me fui a hacer un café session porque ya tenía sueño. Café session. Oh my God. Un café session por el sueño. Gloria, where are you? Oh my God. Gloria, haz, pregúntanos a nosotros. Haz. Ok. Ahorita les pregunté. Ver, ahí go. Hey, I forgot to tell you who's the winner of today. Let me check just who's the winner. Let me see who's the winner. And the winner of today is drums. Miss Marroquín Loaiz. Yes, teachers. You have to stay with me. What? You have to stay with me. Usted se tiene que quedar conmigo.
Everybody, tears. Todo el mundo, lágrimas. Everybody crying. Okay. Like, don't cry. Don't cry. Please, you have to stay with me. Guys, I hope you have enjoyed. I hope you have enjoyed the time. Espero que hayan disfrutado el tiempo. I hope that you have used the time. Espero que hayan usado el tiempo. Pues es, ya es, I mean, it's pretty nice when you go to the groups y empieza a descubrir secretos. Ahí mire, secreto de a dónde lo mandan, que si tiene mascota, que el esposo, que no sé, que si lo mandan a comprar tortillas, qué sé yo, que, o sea, esas son las cosas que le dan vida al lenguaje y a la interacción humana. El punto es que lo hagamos aquí, pero la única cosa que les pido es que vayan tratando de hacerlo en inglés. Así como Carla, por ejemplo, que primero le quería preguntar, mire, ¿dónde vives? Y luego, mire, pero ¿con quién vives? Mire, pero y si estás casado, te pregúntale primero si estás casado. Ah, o sea, o ¿con quién vive allá? ¿Con quién vive? O sea, todo ese tipo de cosas. I mean, ¿por qué? Because you can do it right now in the, with the language. Porque ya lo puedes hacer con el lenguaje. Ah, ya puede estructurar, ya a estas alturas, o sea, en un mes usted dice, mire, ¿y qué es lo que tengo? Ya tiene un montón de bases para estructurar preguntas. Eso es lo que tiene. El punto es que lo vaya usando dentro del marco que tenemos. Es decir, del poco espacio, porque es bien poco el espacio para hablar. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ocupar el tiempo para hablar. Ese es el punto. Les recuerdo a todos, tienen que avanzar en sus ejercicios, por favor. Hay algunos que todavía no me han hecho ejercicios, número uno. Mañana yo envío todas las diapositivas para que usted pueda repasar para su examen final. También, pues, por favor, no falten las últimas clases y de ser posible, esté si es posible antes de la clase, unos 2-3 minutos antes. Por aquellos que han estado así un poco, que no han podido estar, recuérdese también, si ya leo la encuesta de INSAFOR, no la haga. Don't do it. No haga esa encuesta. La vamos a hacer hasta el día miércoles. Por teacher, favor. Dígame. Una consulta. Dígame. Fíjese que yo el día de ahora tuve un poco de tiempo ahí en el trabajo. Ajá. Y me metí a lo que es el examen final. Ah, ok. Y vi que las primeras dos partes es de temas que ya vimos. Entonces lo resolví. No sé si hay problemas o... Fíjese que ahorita lo que le va a quedar es incompleto. Yo lo que sugiero es que esperen. Si quieren así ser honestos, ya digamos... Como ese, las dos partes esas son temas que ya vimos. Por eso, ajá, sí, ajá, va. No, y de hecho que ya vio hasta la tercera parte, porque esta es la cuarta parte ya. Si el examen se divide en cuatro, nosotros hemos visto ya las cuatro partes. Ya mañana vemos lo último de este tema y el miércoles podemos hacer y vamos a hacer un repaso. Ahora, me quedé dudando porque vi la tercera parte y como que era... justamente igual a la segunda parte del examen. No, pero no, ya viene un poquito más, es que vaya, tienen que entender que ha ido con gradualidad. Es decir, y por eso les decía, ustedes ya tienen, aunque usted no lo crea, ya tiene un buen, ¿cómo le diría? Una buena base gramatical, por ejemplo, para ir haciendo algunas preguntas. Tal vez ya cuando conteste, o sea, así como, no sé si han visto el meme, dice, un gringo le pregunta a alguien, hey, do you speak English? No, I'm sorry. Y el gringo se queda. O sea, ¿entienden el chiste? Es decir, no, I'm sorry. Ok, y entonces, ¿hablas o no hablas? Ok, ese es el punto. Ese es el chiste, o sea, es decir, ¿hablas o no hablas? O sea, por lo menos ya se quiere decir, no, I'm sorry. O sea, entonces sí hablas. Entonces, el punto es que por lo menos ya tienen una buena base para crear preguntas. Ya siquiera usted ya sabe qué me están preguntando. Alguien me preguntaba a mí, mire, ¿cuál es la base? Le digo yo, vocabulario. Yo les estoy dando gramática. Ustedes ya deben, por eso también las páginas llevan ese vocabulario. Alguien le decía que, por lo menos yo soy parte de la generación que cree que el inglés es de eso, de hablar. Y que aunque usted no pueda decir, por ejemplo, va un día a Estados Unidos y usted quisiera decir, hey, please, can you give me a hamburger? How much does it cost? Por lo menos puede decir así, mire, hamburger. O sea, aunque sea ya eso, y usted sabe que es una hamburguesa y que se la quiere comer y quizás el que esté en el bar se la va a dar. ¿Ah? Que, pues sí, por ejemplo, quizás no va a poder, hey, so sorry, how much does it cost the hamburger? Okay. How much does the hamburger cost? I mean,
quizás le va a costar estructurar gramaticalmente, pero si quiere decir hamburger en soda, o sea, por lo menos ya la gente, ah, quiere una hamburguesa y una soda, ya por lo menos la gente le va a comprender. Aunque el punto es que agarre esa estructura gramatical. Usted ya tiene una buena base para hablar, para que vaya preguntando, para que por lo menos se haga loco, perdóneme, así, o sea, y cada vez dice, hey, ¿cómo dijo ayer el teacher que enseñó? Where do you work? Hey, where does he work? Hey, where do you live? Hey, o sea, esas cosas. ¿Quiere aprender inglés? Pues sueña en inglés, canta en inglés, lea en inglés, habla en inglés. Yes. Porque si no, yes, después de las 2 horas acá, ¿en qué otro lado hablan inglés? ¿Y cómo va? Verdad, mire, vayan a, podría bajar el manual, repetirlo y dice, hey, mire qué chivo, tengo 10 en el manual, 10 en la plataforma, lo llené todo, vaya, hoy hablemos. No, fíjate que eso no. Ahí entonces, se los he dicho, o sea, pero eso no es solo la base de construcción mía, sino que ustedes, como les digo, a todos les he dicho, miren, oigan canciones en inglés, cántelas. Así como, no, no sé qué género de música le gusta, pero ahí anda con todo, se va, sí, entonces, hoy póngase en inglés porque la música es uno de los mejores métodos para aprender idiomas, ¿ok? Vamos a ver lo del manual, déjenme ver para que contestemos el manual. Vale, aquí hay otra que es, aquí hay otra preposición que es along, ¿ok? ¿Qué es along? Along es como algo así como pegado a, o sea, o a parecido como a la par de. ¿Ah? Así se traduce along. ¿Mm? Luego, ¿qué otra ven aquí que no hemos enseñado? Ajá. Hello. ¿Mm? Along, para ser exacto, es... es como ir sobre el largo de una dirección en línea con, por ejemplo, caminar sobre la carretera de noche, por ejemplo. Eso es más que todo along en las cosas de preposiciones. Ok, sobre el largo de una dirección. La otra que no habían visto es past. Past, aunque es pasado, también es cuando yo paso una calle o pasar algo. Es decir, ¿cómo le puedo decir? Vaya, por ejemplo, para ir a galerías de Plaza Las Américas, pas de Plaza Las Américas, hay que pasar la Plaza Las Américas. ¿Ok? Eso es lo que, es decir, a eso más o menos se refiere. Ok. Veamos. Esto dice que complete the conversation using the preposition from the box. Go to page 39 to look at the map. Veamos el mapa. Oh my God. Vamos a tener que ver el mapa. Aquí hay un mapa. Miren. Voy a hacer una captura de pantalla para que contestemos. Ahorita no están viendo, pero ahorita ya les comparto. Solo déjenme, hago esto y les comparto para que resolvamos los ejercicios. Vaya, veamos. Ahorita les comparto. Compartir pantalla, por ejemplo. Suspend aquí. Va. A este mapa nos refiere cuando estábamos en los ejercicios. Ah, no, positiva. Ya me fui. Aquí está. Va. Dice, conteste esto. Espero yo que puedan ver ambos. Voy a dejar menos. Un poquito menos. Me comentan. Veamos si aquí vamos a dejar el mapa. Aquí creo que dejamos el mapa. Bye. ¿Pueden ver ambos? Confírmenme, por favor. My God. ¿Pueden ver ambos? Yes. Yes. Bye. Vamos entonces, vamos a anotar. Perfecto, vamos a poner texto. Ok, complete the exercises with there is or there are in a quantifier. No, me fui, permítanme, no era esta hoja. Estamos en la otra.
Esta es la que anotamos. No. There is, no, oh, pues no me fui. There are, oh my God. Aquí estamos, perfecto. Aquí estamos, perdónenme. Bye, hoy sí. Ok, dice, the Sport Palace is, where is the Sport Palace? Aquí tenemos el de Sport Palace. Ah, Sport Palace es, ah, vamos a anotar, texto. Ajá. ¿Qué creen ustedes? In front of. The palace is in front of the bank. Maybe. According to this, yeah. The city hall is? City hall. Ah, the city hall, it's here. Where is the city hall? ¿Sí pueden ver o no me escuchan o están pensando? Piche, creo que no se ve. El mapa no se ve. No se ve el mapa. Ah, va. Ahorita entonces dejo de compartir. Solo la tabla, teacher. Vaya, voy a compartir otra vez. Ah, lo que pasa es que creo que, digamos, pantalla. Ajá, voy a compartir pantalla. Perfecto. Va. ¿Hoy sí pueden ver? ¿Los dos? Ahora sí. Yes. Ah, va. Perfecto. Yes. Ah, pues sí. Por eso era. Las disculpas del caso. Veamos. Va. Contestemos. The Sport Palace is... Aquí está The Sport Palace. In front of... Exactly. In, oh my God. In front of. Perfecto. The city hall is Church and Boat Walk. Uh-huh. Next to church. No, porque está también the book world. It's a between. No. It's between. Yes, it's between. It's between. The restaurant is. Is on exactly on the first avenue. The church and city hall are in front of. I think so. That is in front of. In front of the park. Complete the following information about someone else, names, office, main phone. Ya pueden completar todo esto. Hey, what is your name? What is your... Oh, esto, vamos a enseñar números. Workplace. Where is your work? What do you do? Department and address of the work. Dejo de compartir. Vamos a pasar lista. Okay. Let's see. Let's do it. Okay. Wait. Ángel Balmore Aguilar García. Present. Very good. Boris Alvarenga. Raquel Reyes. Delmi Carballo. Present. Edgardo Serrano, no. Elizabeth Martínez, no. Francisco Larín. Present, teacher. Javier Mariona. Present, teacher. Gloria Vázquez. Cafe Station. Present, teacher. Ok. Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. I am here. Samuel Castro. Albert Gómez.
Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. Present. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Present. Mauricio Retana. Present, teacher. Angela Yasmina. Present, teacher. Okay. Very good, guys. Do you have any question about this? ¿No? ¿Cuándo va a ser la evaluación de, para el teacher, profe? Fíjense que lo mismo me preguntó Nelson al principio y le digo yo que generalmente la mandan antes. No sé por qué hoy no la han mandado. Este, a mí ya me la mandaron. La del profesor. ¿Al correo sí, personal ya. O...? Al personal. Al WhatsApp me mandaron a mí. En WhatsApp llegó. A mí la el de, WhatsApp la, me llegó la del también. Profesor. La del profesor. Ah, sí, va. Ah, pues, habría que ver qué pasó ahí, chicos. Si ya le llegó a Carla, pues, pregunten. Este, me imagino que les tiene que llegar a todos. No la del INSAFOR, ¿verdad, Carla? La del INSAFOR le llegó al correo. Va, no dice Carla. Ah, pues, la de INSAFOR no me ha llegado todavía. Pero, ah, pues, tiene... La, entonces esa tiene que estar en su correo, Carla. Entiendo que ya la mandaron a algunos. Yo no ya tengo revisé, nada. Pero no, yo no, no tengo nada revisando. Ah, pues quizás van por bloques. Quizás no se las han mandado a todos ahorita, pero o sea, por yo lo menos. No tengo, yo no tengo ni la de INSAFOR ni la evaluación del teacher. No tengo nada. A lo mejor quizás teacher está llegando al correo empresarial, porque a nosotros nos pasó que mandaron al correo a quien nos había inscrito, a él le llegó. Eso podría ser también, deben de preguntar, por eso también deben de preguntar, porque a veces es cierto, tal vez no les ha llegado el personal, sino con el correo con el que se inscribieron. Entonces eso tienen que tener cuidado, pues hoy que uno maneja hasta 2, 3 o 4 cuentas, dependiendo, y tienen que tener cuidado de eso. Revisen ambas bandejas, o no sé, las bandejas que tenga, o la bandeja del correo con el que se inscribió. Marcos, eso sería. Y si no, pues pregúntele también a la persona encargada de recursos humanos, como dice Milton, para que vea si ya está ahí, pues, y eso. Any other question, guys? Yes, teacher. Dígame. How do you say is among in the among. Spanish? Ah, entre. Y between, entre. Ajá, por eso es la pregunta, por la, el numeral 1 de la página, de la segunda parte, que teníamos between y among, y nosotros entramos ahí en la discusión que al final era lo mismo. Sí, pero ya la diferencia, Vladimir, es que among es entre varios, y between es entre dos, nada más. Ah, de acuerdo, esa es, estábamos ahí en la... Esa es la diferencia. Between es como... La ajá. Es como un triángulo amoroso y ya amón es entre varios. Queda claro, teacher. Ah, ok, me llega. Que entiendan los ejemplos que doy. So sorry, guys. Algún día cambiaré, but I can't right now, ok? Algún día cambiaré, so sorry. Gloria y sus cafecations ya nos va a convidar. Ok. Any other question, guys? What? I need a coffee. Ah, no, Gloria says cafeination, dice, because sueñation. Teacher, entonces hi. Ahorita solo vamos a hacer la tarea 18. Yeah, today you have to do the homework number 18, yeah. Tomorrow 19, okay. And also, if you want, you can do tomorrow 18 and 20, and on Wednesday you can do just the exam, okay? Because it can take you more time. Mañana podría ser, si quiere, ya la tarea 19 y 20 y dejar el miércoles el examen final. Porque el examen final lleva un poquito más de tiempo. Ya creo que Alvarenga vio que son 4 partes. O es un poquito fácil, pero sí es más, quizás un poquito más tardado, Vladimir. Hello. No, yo, pues, como ya pasó lista, se fue a dormir. ¿Qué pasa? It happens. No, Vladimir Alvarenga. Ah, es que está hablando, ahí está. Hola, teacher. Perdón, el internet me está fallando. No se preocupe, es un poquito más largo el examen, ¿verdad? Ok.
que las tareas. Sí, de cuatro partes. Ajá, o sea, es decir, es un poquito más largo. It takes more time, I mean. Toma un poquito más de tiempo. That's why my recommendation is that you can do the homework number 19 and 20 for tomorrow, and you can leave the exam for the last, for Wednesday, because it will take you more time. Okay, got it, teacher. Okay, very good, mister. Oh, well, okay. So, do you have any other question? No. Well, some of you have asked me about how, when are you going to start a new module? I don't know, really. I don't know. They have to tell you. No sé cuándo va a empezar el nuevo módulo. Le digo a algunos que tal vez semana y media tardan después de que termine este. But really, really, I don't know, okay? So, you have to be very pending. Tienen que estar muy pendientes about the emails or the human resources department that they inscribe you. Con el Departamento de Recursos Humanos que ellos los inscribieron, because they are sending the information to them. De hecho, ya a veces el mismo día les mandan al grupo o un día después, miren, estamos recolectando papeles, algunos de sus grupos no los han mandado. Ok. Any other question, guys? No, teacher. No, bye. Entonces, everybody can go to your bed, cada uno se puede ir a su cama, close your eyes, sleep very well, and dream with the angels, y soñar con los angelitos. Solo Patricia no puede hoy. Okay. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, have a nice night. Bye. Bye, everybody. See you tomorrow at the same time. Okay, Patricia. Okay, teacher. Do you have any questions? Yo lo puedo preguntar en español. Yes, of course. Okay. Bueno, a mí de por sí me cuesta un poco el inglés porque casi no me gustaba antes de recibirlo con usted. Gracias. Sí, la verdad, para serle honesta, cuando decidí a tomar este curso, lo hice también por mi trabajo, ¿verdad? Porque yo en el área de coordinadora estoy llevando en este momento un programa que se llama Formación en el Idioma Inglés, que es parecido a estos programas, pero se imparten de forma presencial. Okay. Entonces, siempre me costaba estar revisando los planes de sesión del teacher porque todo es en inglés. Entonces, me voy al Google Translator. Y a veces el Google Translator manda unas cosas que ni para qué. Que nada que ver, correcto. Okay. Entonces, esa fue una de las motivaciones que tuve. Y sí, para serle honesta, no mucho soy. No era tan amante del inglés. Aquí he aprendido un poco más. Me llama la atención la forma como usted lo desarrolla porque es bien interactivo y la verdad es que no se siente el tiempo. Pero aún así siento que me cuesta un poco. Okay. Yo he tratado la manera de escuchar música en inglés, canciones en inglés, y trato la manera como de poner atención bastante a la pronunciación. Sin embargo, siento que mi lengua no es muy fluida. No sé cómo, qué tipo de ejercicio usted me puede recomendar como para que pueda destrabar un poco mi lengua en cuanto a eso. Bueno, o sea, hay muchas cosas. A veces, bueno, lo que pasa es que la pronunciación es algo más difícil de adquirir porque por lo menos nosotros los latinos no manejamos algunos sonidos vocálicos de las personas, obviamente, de habla inglesa. Pero bueno, mi recomendación, por ejemplo, es lo mismo que a veces hice en español, ¿no? En español existen algo así como para uno aprender a veces a destrabar un poco la lengua, los trabalenguas. En inglés se llaman tongue twister. Tongue twister. Se lo pongo acá en el chat. Ajá, tongue twister.
Esto es un trabalengua. Ejemplo, uno fácil es can you can as a can a can, por ejemplo. Ese es uno fácil en inglés. Yeah, it's very easy. Dice, can you can as a caner. Can a can. Can you can a can as a caner can a can. Ahí está en el chat. Ahorita se lo voy a poner, por ejemplo. Okay. Ahí dice. Can you can a can as a caner can a can. Voy a copiar eso. Can you can a can as a caner can a can. Y de ahí, pues no sé qué música a veces en inglés ha elegido, ¿verdad? Porque a veces también la gente le dice música en inglés por gustos musicales, más que por lo menos por aprendizaje. Yo, para serle honesta, la música que he elegido es música cristiana, se puede decir. Tipo, ah, ok. Worship. ¿Quiénes, por ejemplo? Dígame. Bastante. Océanos, por ejemplo, es una de ellos. Oceans. Okay. Este, he escuchado bastante, o sea. Y ahí, ya que hablamos de cristiano, hablemos, vaya, en contexto. Sí. A mí no me gusta, pero bueno. Pero, por ejemplo, este, alguien que es fácil, por ejemplo, es también Mers Me. Por ejemplo, con I Can Only Imagine. Ajá, I Can Only Imagine es una buena canción. I can only imagine what it will be like when I walk. Only está mal escrito, perdón. Only. I can only imagine, por ejemplo. Es. Está también, esta es bastante buena y sencilla. Dice, Lord, I leave your name on high. I'm so glad to see your faces. You came from, pero es, la canción creo que se llama Lord, I leave, I leave your name on high. I leave your name on high. On high. Así. Lord, I leave your name on high. Tu nombre levantaré en español. En inglés, Lord, I leave your name on high, por ejemplo. Ancient of Days, por ejemplo. Este, son más, digamos, un poquito más, ¿no? Uh-huh. Ancient of Days, por ejemplo. Entre otras, ¿verdad? De buscar la letra y pues tratar de eso, ¿no? De más que no solo de oírla, sino de cantarla, o sea, de forzarse usted a la pronunciación, de oírlas 10,000 veces para tratar de empezar y decir, por ejemplo, Lord, I leave your name on high es de las más fáciles, por ejemplo, esa es una de las más fáciles cuando empieza. Lord, I leave your name on high, I'm so glad to sing your praises. I'm so glad you came, you saved my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to short way, from the earth to the cross. También está esta también que la canta Danilo Montero en español, pero en inglés no me recuerdo quién la canta. Open the eyes. Open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you high and lifted up. Entonces, el punto es oírlas, por lo menos, y más que traducirlas, por lo menos, porque le voy a decir, la gente quiere oírlas, saber qué dice, y ese es un proceso mental que tarda un poquito más. Uh-huh. O sea, el captar un idioma y pasarlo a otro idioma es otro rollo. Yo sugiero siempre no las traduzca. Solo escúchelas y cántelas. Por lo menos voy a decir algo. Si son música cristiana, pues ninguna que yo sepa de las que yo he visto y de las que le he dado, digamos, tiene algo que uno vaya a decir, mire, esto no sé qué dice y quizás a ver qué estoy cantando. Eso lo puedo decir yo de música, por ejemplo, secular, llamémosle así. Como Hotel California. Hotel California, si usted empezara a ver la traducción y lo que dice, es algo... Y la historia. Ajá, yo no la recomiendo. Pero, por ejemplo, en este caso, usted tranquilamente puede cantarla y, pues, aprendérsela en inglés, digamos, sin saber
qué es lo que está cantando en español, porque si no, ese es un proceso que va a atrasar, digamos, su pronunciación. Porque, o sea, es un proceso como que va. Usted lee un idioma para traducir al otro, o sea, hay un proceso mental que se debe de hacer en segundos y que cuando uno no está acostumbrado, ese retrasa ese otro proceso de habla. Entonces, mi consejo, escúchelas y trate de cantarlas así como las oye. Mire, pero es que el problema de nosotros a veces es que yo quiero traducir y es lo que pasa con Google Translator. El inglés a veces, por lo menos si usted quiere aprender a pronunciarlo, a mí es como el español. O sea, solo debo de oír y luego hablar. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Yo, de hecho, cometo ese error y que estoy cantando pero a la vez traduciendo. Exacto. Porque pienso que es la forma correcta. Y es que por eso le digo, ¿pero para qué va? Porque, por ejemplo, si usted me dice, mira, pero es que yo, digamos, yo quiero aprender a pronunciar. Va, entonces aprende a pronunciar de esa forma. Ya luego va a aprender, por lo menos, a interpretar, porque el inglés ni siquiera es de traducir. La gente, el problema, por ejemplo, de Google Translator es que traduce, no interpreta. ¿Ah? Entonces, el inglés es un idioma más de interpretación que de traducción. Entonces, el problema de nosotros, los latinos, es que estoy leyendo y ya lo quiero traducir justo. Mire, pero es que aquí no entiendo lo que dice. Obvio. Primero que no es un nativo parlante y segundo que no lo está interpretando. Lo estoy traduciendo. Y cuando lo traduzco, quedo más perdido porque, mire, el Google Translator dice esto y esto, ¿qué quiere decir? Entonces, no, pues, cuando debe de ser algo de interpretación. Es decir, yo interpreto más o menos qué me están diciendo. ¿En qué momento uno comienza, vaya, como a comprender o a yo a entender lo que estoy diciendo en inglés? De una canción, vaya, por ejemplo, ¿o de qué? O por ejemplo, vaya, por ejemplo, de las palabras. No sé si hay alguna aplicación que, por ejemplo, me diga qué significado tiene Open, por decirle algo, ¿verdad? Open. Yo, sin ánimo de hacer publicidad, una de las que más recomiendo es WordReference. Vamos a ver. Se la voy a mostrar acá, por ejemplo. Se la voy a mostrar acá. Quiero ver. Vamos acá. Ahorita se la muestro. Ya. Word effects. Veamos. Ajá. Veamos. Compartir pantalla. Va. Esa es la que yo prefiero. Esta es la que yo prefiero. Por ejemplo, usted me dijo open, by. Por ejemplo, open. Me dice, Spanish definition. ¿Qué quiere decir, va? Open, mire. Dice, deporte abierto a profesionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas en donde se usa es en el Open de Australia, como lo dice aquí. Ah, mire, pero es que dice open es abierto. Sí, pero también son los torneos de tenis que se juegan. Ah, entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, en los deportes, open quiere decir un deporte abierto a profesionales. Pero si ya quiero, las traducciones principales es abierto. Veamos, hay foros de discusión, open, veamos, aquí dices, Spanish definition, mire, open de competición deportiva, abierta a todas las categorías. Ah, eso es lo que me dice, pero es definición española, pero como yo quiero traducción del español al inglés, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Entonces, por ejemplo, español, inglés, open. Deporte abierto a profesionales, no me dice, no me da lo que es el verbo, permítame, gramática, conjugaciones. Pero digamos que es cierto, porque estoy viendo de... No, pero es que no es así. Es de inglés a español. Por eso es. Por eso es que estaba mal. Ajá. Estaba yo al revés. Estaba en el idioma. Vale, por ejemplo, me dice open. Mire. No close, que es abierto. Open puede ser despejado, destacado, simple. Sí, o sea, open es abierto. Acá es más. Open también es abrir. Open something. Open the door. Open something también, que es abrir otra vez. Open something, que es como abrir un sobre. Open es un fácil desabrochar. Open también es abrirse. Entonces, por ejemplo, esta es una de las que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque es bastante. Por ejemplo, me dice
Eso, aquí está cómo se pronuncia, pero esta vez uno no entiende, pero sí, por ejemplo, puede oír aquí. ¿Ve? Open. Por eso es que tiene esta pequeña U aquí. Uno dice open, pero ya ellos, oiga, tiene una como U. Ajá. Open. Open. No es open, sino que es open. O sea, nosotros no distinguimos ese sonido, pero existe. Entonces, por ejemplo, esta es una de las que en lugar de buscar el traductor de Google, yo recomiendo esta. La puede bajar en su celular y es un poquito más, es más profesional. O sea, que esa es de libre. Sí, sí. Es gratis. Sí, sí. Sí, es gratis. Y obviamente ahí, pues como le digo, tiene una mejor referencia que el translator, porque el translator a veces traduce la palabra así como que la traduce, como le digo. Entonces ya a veces nosotros para interpretar necesitamos más contenido de saber qué es la palabra. No puedo quedarme con un solo significado o con una sola traducción. Correcto. Sí, ese de hecho es el problema que yo he tenido a veces y me voy donde la teacher le digo, ¿qué quiso poner aquí o qué actividad va a desarrollar? Porque no le encuentro la lógica. O sea que, perdóneme, usted está de coordinadora revisándole a los maestros. Los planes de sesión. Ah, sí. Los planes de, esa es una parte que bueno, sin ánimo de nada, yo he trabajado así. Sé que es una parte que los coordinadores tienen esa debilidad del idioma. Y a veces le dicen, uno de maestro de inglés le dice, tome, aquí está. Y a veces la gente le dice, no, está bien, qué chivo. Está. Sí, pero no entienden nada. Uno dice, bueno. Tiene ese, mi consejo, siga constante en los módulos, va a ir aprendiendo. Igual, pues, quizás por su enfoque, haga eso, busque, digamos, en ese diccionario. Oiga, por lo menos si quiere aprender a pronunciarlo y que ese tipo de música. Y pues con eso creo que ya tiene una buena base, por lo menos ¿para qué? Para poder avanzar, ¿no? Y para poder hacer su trabajo. Para poder hacer mi trabajo. ¿Y dónde es que where do you work? Sorry, where do you work? Fe y Alegría, Santa Ana. Ah, Fe y Alegría, Santa Ana. Ah, ok, ya. Yeah. Sí, es cierto, tiene que apoyarse bastante para trabajar con eso, para revisar. Que las debilidades, siento yo que le he visto a los docentes así para revisar, son ciencias, matemáticas e inglés. Esas son las mayores debilidades de un director o de un coordinador. Debería de buscarse gente en esa área, digamos, porque yo soy de inglés y matemáticas digo que llevo hasta séptimo revisando, pero ya de octavo, noveno y bachillerato me morí. Y de ciencias tal vez hasta séptimo algunas cosas, ya de octavo para arriba, mire, voy a analizar si la maestra está dando soluciones químicas, bases y ya, me perdí. Sí, no, es bien complicado la verdad, y cuesta porque uno, o sea, el trabajo tarda más en hacerlo, uno, sí. Porque si quiere usted estar verificando qué es lo que se está viendo, se triplica el tiempo en estar verificando eso. Bueno, Sandra, espero haber aliviado sus dudas y pues poder ayudar. Sí, la verdad que sí me ha ayudado un montón porque según yo solo el Google Translator podía como utilizar así como herramienta más fiable. No. Ajá. De hecho, para mí es la menos fiable, como digo, porque solo da una traducción. Ahí cuando hay varias, en inglés, como digo, es más de interpretación. Correcto. Sí, no, muchas gracias, teacher, y espero pues que usted nos pueda seguir formando por ahí, porque sí, sus clases son bien interactivas y creo que ese es el éxito ahorita, por lo menos para mí, para querer continuar el segundo módulo. Ah, pues, vaya, qué bueno, me parece, qué bueno, gracias. You're welcome. Thank you. Have a good night. Good night, teacher. You're welcome.